We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta charla relámpago que denominamos La accesibilidad digital es un derecho, claves para construir entornos digitales accesibles. Bueno, pensamos el encuentro como un espacio para intercambiar y reflexionar sobre la temática y también para que podamos aprender, ¿no?, con quienes están presentes en este momento. Bueno, mi nombre es María Sola Vichaín, formo parte de la Asociación por los Derechos Civiles y específicamente de la campaña PUEDA por un entorno digital accesible. La Asociación por los Derechos Civiles es una organización que promueve los derechos civiles y sociales en Argentina y Latinoamérica, y en los últimos años se ha centrado en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales. Desde la campaña PUEDA del ADC, se propone visibilizar que la accesibilidad digital es un derecho de todas las personas que garantiza el acceso a derechos fundamentales. Quiero presentarles a Pablo Lecuona, que es director de Tiflonexos y forma parte de la mesa de colaboración de la campaña PUEDA. Pablo va a estar a cargo de la charla relámpago de hoy. Y antes de cederles la palabra, me gustaría decirles que pueden participar en todo momento y pueden hacerlo mediante el chat o también pidiendo la palabra levantando la mano. No, Pablo, te cedo la palabra. Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, según cada cual. La idea es conversar acerca de la accesibilidad. Somos poquitos, entonces podemos levantar la mano o escribir en el chat los que quieran participar. Y bueno, si no, iremos también conversando entre nosotros. Nos pareció importante en este evento. There is no interpretation in the room for this session because you're in a different location that doesn't have interpretation. We have to speak in Spanish. Well, okay, then you shouldn't have advertised the session. Mm-hmm. Bueno, lamentablemente por estas cuestiones de la lengua, del idioma, que también termina siendo una barrera muchas veces en la accesibilidad, bueno, vamos a tener que hablar en español y no contar con la posibilidad de interpretación. Pero bueno, por lo que estoy viendo, entiendo que quienes están participando, al menos virtual, hablan español. Sería bueno que lo confirmen. Y bueno, trataremos de entendernos de la mejor manera posible. Y no sé si hay gente en la sala que también habla español o necesite alguna cuestión de lenguaje. Bueno. Esto de los eventos híbridos es algo nuevo y estamos tratando de ir todos aprendiendo y viendo cómo hacerlo de la mejor forma, más aún en espacios multilingües. Bueno. Como sí. Decía... Perdón. No sé si que estaba pensada... Ahí. Para darse en español, así que bueno, podemos continuar. Uh-huh. Bueno, como decíamos, nos parecía importante, fundamental, incluir en este IGF, donde tantos actores relacionados con Internet y el mundo digital se encuentran y donde se busca generar políticas, acuerdos, conocimiento, plantear este tema de la accesibilidad.
un tema que creemos es fundamental para incluir a la diversidad de personas que nos encontramos en el espacio virtual, en el mundo digital. Queríamos empezar conversando, y acá les pedimos a quienes están participando, ya sea en el Zoom, o si hay alguna persona participando también allí, que empecemos por ver qué entendemos cuando hablamos de accesibilidad, de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, porque lo primero es estar de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué implica la accesibilidad en el entorno digital? Si alguno quiere o puede decir en dos palabras, en tres, ya sea hablando o ya sea a través del chat, ayudarnos a definir y pensar en qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? A ver si alguien se anima, si no le puedo hablar yo, de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad. Quien quiera tomar la palabra puede directamente abrir el micrófono o escribir en el chat. Una de las primeras cuestiones a preguntarnos cuando hablamos de accesibilidad es si hablamos de accesibilidad o de acceso. En muchos espacios se habla del acceso como la primera cuestión. Justo hace poquito leía un informe que habla de que el 37% de las personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Y es una primera gran barrera. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la diversidad de personas, la diversidad de públicos que acceden a Internet, tienen acceso, pero encuentran barreras en el uso o en la posibilidad de acceder y utilizar Internet en igualdad de condiciones con otros? Y ahí hablamos de la accesibilidad como un segundo nivel del acceso, ¿no? Es, podemos entrar a un edificio, pero podemos circular, podemos interactuar en igualdad de condiciones. ¿Qué implica esa accesibilidad? Y bueno, ya que nadie tiene nada para decir, que si lo dicen, nos vamos a pensar entre todos. Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Uno, en que los sistemas en sí mismos sean manejables en igualdad de condiciones por diversidad de públicos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de diversidad de públicos? Hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas con baja alfabetización digital, hablamos de personas con baja conectividad o con conectividad más básica o de menor ancho de banda. Hablamos de tipos de dispositivos de los cuales accedemos. Sabemos que no todos accedemos a Internet con los mismos dispositivos, no todos accedemos con la misma velocidad, no todos tenemos las mismas capacidades desde lo sensorial, desde el poder acceder a una información escrita, desde poder comprender un texto escrito, desde poder comunicarnos. Entonces, creo que al hablar de accesibilidad es fundamental, es importante pensar en todas estas dimensiones, pensar en la accesibilidad como el que los contenidos, y no hablamos solo de contenidos web, hablamos de todo contenido en el entorno digital, las aplicaciones móviles, la información, la comunicación que circula también a través de redes, o a través de distintos medios, puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por esta amplitud de públicos de la que hablábamos. Hablamos de, entonces recordamos, personas con discapacidad, personas con distintos niveles de alfabetización digital o de alfabetización en general. Hablamos de conectividad, hablamos incluso de lenguas, hablamos de dispositivos. Entonces, lamentablemente, cuando no se ve toda esta gran diversidad de públicos que acceden al entorno digital, toda esta diversidad de realidades sobre las que tenemos que trabajar, es donde se generan problemas de accesibilidad. Problemas de accesibilidad que pueden tener con esto, ¿no? Yo he estado en eventos internacionales donde se decía, para resolver los problemas de acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual en los países africanos,
desde un país en desarrollo lo que vamos a generar es un portal web donde generar y poner en común información que sirva para resolver acceso a la lectura en esas realidades. Pero cuando hablábamos de países donde tenían 6 horas de electricidad diaria, como pasaba en Guinea-Bissau, por ejemplo, realmente la accesibilidad no pasaba solamente por hacer un gran portal accesible, pasaba por buscar incluso otras estrategias para que la información digital llegue a contextos con menor conectividad y con menor manejo de esto, aprovechando la oportunidad que da lo digital de cercanía, de interconectividad, pero pensando siempre en esa diversidad de públicos. Tenemos claro que hablamos de accesibilidad. Me olvido de algo. ¿Alguien quiere poner una palabra en el chat o decir una palabra? ¿Algo nos falta en esta idea de que hablamos cuando hablamos de accesibilidad en el entorno digital? Si no, seguimos el siguiente paso. Hola, Pablo. Sí. Soy Gabriela. Quería sumar como ejemplo lo que nos está ocurriendo en este mismo momento, en donde nos estamos manejando con distintos idiomas, y entonces la accesibilidad termina interfiriendo la posibilidad de comunicación. Exacto. Es una dimensión clara también de la accesibilidad, digamos, cuando hablamos de Internet es una plataforma global, pero pareciera que Internet es una plataforma global a la que accedemos solo en los idiomas principales a nivel mundial. ¿Y qué pasa con la información a la que un montón de gente no puede acceder por no manejar inglés, por no manejar español o por no manejar otras lenguas? ¿Y cómo podemos encontrar alternativas para que la información y las posibilidades de participación sean iguales? Y ya que hablamos del tema de lenguas, tengamos claro que cuando hablamos de accesibilidad y de discapacidad, no hablamos solo de una persona ciega que utiliza una computadora o un celular con un lector de pantallas, sino que también hablamos de una persona sorda, que también, principalmente, el tema del lenguaje termina siendo una de las principales barreras. Nos creemos que con un lenguaje escrito las personas con discapacidades auditivas van a poder acceder, y listo, porque saben el español o porque pueden leer el inglés, o el francés, o el portugués, o el idioma que sea, pero muchas personas sordas no están alfabetizadas en idiomas fonéticos, como son los idiomas que hablamos en la mayoría de los países, sino que se necesita la interpretación, la información en lengua de señas, con la diversidad también de lengua de señas que hay en el mundo, o con imágenes que puedan dar accesos de información. La información debe tener más de una vía de acceso, la visual, la auditiva, digamos, si la información va por un solo canal, quienes no tienen ese canal, afuera se quedan. Y pasamos al siguiente paso de esta charla, que es corta, que es rápida, pero que intentamos hacer un recorrido de poner la accesibilidad sobre la mesa, y no solo como entender qué es la accesibilidad, sino como para ver cómo la accesibilidad es una cuestión de derechos humanos básicos y fundamentales. Pasamos solo a la siguiente placa, si te parece. No sé si ya pasó o no pasó, porque no la veo. Pero bueno, justamente la accesibilidad lo planteamos claramente en la campaña Pueda, es un derecho que garantiza o no garantiza cuando no se cumple, o vulnera cuando no se cumple otros derechos. Y acá también, si alguien quiere aportar, la pregunta es ¿cuáles son los derechos? O pensar y darnos cuenta que la accesibilidad no es solo una cuestión técnica, sino cómo esta cuestión técnica de diseñar una página o diseñar una aplicación sin que sea accesible para determinados públicos, lo que hace es no permitir que se acceda a derechos, otros derechos varios fundamentales. Si alguien tiene algo que aportar, lo puede aportar por el chat o levantar la mano o hablar directamente. Si no, yo voy contando algunas cosas principales, fundamentales. Acceso a educación. En estos tiempos de pandemia, donde rápidamente hubo que pasar a la educación en formato virtual, ¿cuánto se incorpora en las plataformas, en las clases, en los contenidos, la accesibilidad? ¿Cuánto se piensa en el acceso de diversidades de públicos? ¿Cuántos problemas tienen quienes no manejan aún las tecnologías, quienes no cuentan con los dispositivos adecuados, o quienes tenemos una discapacidad visual
y los textos y los contenidos o las plataformas no son accesibles. Entonces, el derecho a la educación, más en estos tiempos de cada vez mayor digitalización, es un derecho fundamental al que, si no contamos con la dimensión de la accesibilidad en el entorno digital, hoy ya se están vulnerando y corremos el riesgo de que se vulneren mucho más y de que haya grandes diferencias entre quienes pueden y no pueden acceder, no solo por la cuestión de acceso, sino por la cuestión de accesibilidad. Otro derecho fundamental, el trabajo. Cada vez más trabajos se realizan desde lo digital. ¿Y cuánto nos encontramos con barreras al momento de acceder a determinados sistemas, de interactuar en determinados espacios? Y cómo, si esos sistemas no contemplan la accesibilidad desde la base como una dimensión, podemos perder oportunidades de inclusión laboral de personas con discapacidad, geográficos distantes con menor conectividad, o personas, como decíamos, personas sordas. Entonces, el derecho al empleo es también está muy interrelacionado hoy con esta cuestión de la accesibilidad. ¿Alguna más? ¿Algún derecho? ¿Alguna idea más que tengan de lo que tiene que ver con la accesibilidad? Claramente, agrego yo, que me pregunte y me respondo, el derecho a la información. La información pública y la información en general. Hoy se dice que con internet tenemos la información a mano, todos podemos acceder a la información, podemos no solo leer un diario de Argentina, sino de cualquier parte del mundo. Ahí está, Emiliano Naranjo dice, el derecho a la salud también, fundamental, y me parece un punto importante que mencionás, porque por desconocimiento muchas veces, o por no invertir en formarse, en conocer, en tener idea de accesibilidad, los sistemas de salud, desde los sistemas de turnos hasta los sistemas de acceder a la información de los estudios, los diagnósticos, un montón de cuestiones, hoy no son accesibles. Y el tema de salud es fundamental porque es donde mucha gente está más vulnerada. Los sistemas para una persona mayor en muchos países de Argentina, de Latinoamérica, es un calvario poder acceder a pedir un turno, poder acceder a gestionar su salud, hoy que se ha ido cada vez más rápidamente a lo virtual. Y cuando estos sistemas se diseñan sin tener en cuenta la diversidad, y sobre todo sistemas a los que acceden personas, gran cantidad de personas con diversas formas de acceso, es un gran problema. Bueno, el acceso, hablábamos también recién, el acceso a la información en general. Digamos, cuando se piensa en acceso a la información, acceso a lectura, acceso a información pública, esta información, si no se publica, si no se generan contenidos en formatos accesibles, y cuando hablamos de formatos accesibles, hablamos de formatos de texto, de alternativas para personas con discapacidades auditivas, hablamos de lenguaje claro, lectura fácil para quienes tienen problemas cognitivos o baja alfabetización. ¿Realmente a cuánta gente se está dejando afuera de la información? Entonces, digamos, entender claramente que la accesibilidad no es solamente una cuestión técnica, no es una cuestión de programadores, no es una cuestión de cumplir con determinada norma, con determinada recomendación que se da y que quienes desarrollan no entienden por qué y para qué, sino es esto, ¿no? Entender la accesibilidad como visualizar la diversidad en el mundo, en el entorno digital, con todas las dimensiones que le dimos, y entender que si no la incluimos, si no la incluimos en las políticas, si no la exigimos incluso cuando se generan contenidos y demás, lo que sucede claramente es que se vulneran derechos de muchas personas que, tal vez justamente por ser invisibles en el mundo en general y por ser invisibles más aún en el entorno digital, las estamos dejando fuera y estamos haciendo que acceder a un derecho sea mucho más complejo y en muchos casos que sea imposible. Y bueno, y la tercera pregunta, ya hablamos de qué es la accesibilidad, ya hablamos de qué derechos
se garantiza, no se vulnera, cuando se incluye o no se incluye la accesibilidad como dimensión en distintos espacios. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer ante este diagnóstico tan negro de no hay accesibilidad, no hay, en muchos ámbitos no se la toma en cuenta, cuánto público se está quedando afuera? Más allá de este 37% de personas que no acceden a internet, ¿cuánto el porcentaje de personas que acceden a internet no pueden acceder a gran cantidad de contenidos, de espacios, de usos de internet? ¿Qué podemos hacer? Y acá es una pregunta que nos tenemos que hacer desde cada lugar en el que cada uno está. Y acá me encantaría tener que sea una, dos palabras en el chat de quienes están presentes, y que incluso llamar a la reflexión de quienes vean esta charla más adelante también. Pensar cada uno qué puede hacer para que la accesibilidad se visibilice y se incorpore como una dimensión. Yo siempre hablo de lo que ha pasado con el género, con la dimensión del género y la inclusión de la diversidad de géneros en distintas cuestiones. Ha sido un cambio cultural que ha llevado años, pero que hoy, por lo menos cuando en el lenguaje, cuando en los contenidos, estamos no incluyendo un género, estamos dando por sentado solamente lo masculino, por ejemplo, ya nos hace ruido porque se generó un cambio cultural. Qué lindo sería que dentro de 20 años o de 10 o de 5 nos demos cuenta todos, todas, cuando generamos contenido, este ruido, ¿no? Esto es accesible, esto no es accesible, esto a qué público llega y a qué público puede dejar afuera, y cómo podemos generar alternativas para ese público. Y cómo podemos reclamar. Digamos, cada uno puede hacer desde su lado, quien desarrolla, quien genera contenidos, quien contrata, quien genera políticas en el mundo digital, puede hacer mucho, pero también podemos hacer mucho los usuarios, que cuántas veces nos encontramos con una barrera, entonces dejamos de usar una herramienta porque no es accesible, y no informamos que no es accesible, y no reclamamos ante una vulneración de derechos. Por eso, esta pregunta me parece importante, ¿qué podemos hacer cada uno? Acá me gustaría por chat, por viva voz, una palabra, una idea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno alrededor de la accesibilidad para mejorar esta situación y para incluir esta diversidad? Un aspecto que por ahí para compartir también que pensaba es el de incluir la perspectiva de la accesibilidad digital, como vos comentabas recién, en instituciones de formación profesional, para que esta dimensión esté presente, por ejemplo, durante la elaboración de productos, ya sean entornos como webs, aplicaciones, pero también en los contenidos o en los materiales que suelen alojar estos entornos. Sí, esto es algo importante y que realmente se ha ido trabajando a veces muy de a poquito, pero me parece importante. Por ejemplo, incorporar, nosotros hemos trabajado acá en Argentina con el sector editorial, que cuando se edita se piensa en la accesibilidad y no se piensa en que se edita solo para un público, sobre todo ahora donde la edición electrónica es cada vez mayor, y esta edición electrónica si no incluye pautas y formas de accesibilidad, deja fuera a muchos públicos. En los lugares de formación de desarrolladores, incluso vamos, en los lugares de formación de quienes van a generar las políticas públicas, transversalizar la formación alrededor de la diversidad, de la inclusión, no solo de la discapacidad, porque insisto que la accesibilidad es algo mucho más amplio que la discapacidad, es fundamental y es importante. Y nos pasa aquí en Argentina cuando vamos a contactar a una empresa, a un servicio digital, y decirle a un banco, esta herramienta no está siendo accesible, está teniendo tales y cuales problemas, es que se sorprenden, desconocen o desconocían totalmente que hay una diversidad de públicos que acceden a sus productos. Y que ellos mismos están perdiendo de que ese público acceda. Y eso tiene que ver con que la formación realmente ni se lo nombró, ni se lo vio. Y hay que formar, y hay que hacer visible, y hay que hacer visible cuando hay problemas de accesibilidad, y hay que hacer visible cuando las cosas se hacen accesibles y son ágiles para el uso en igualdad de condiciones de todos los públicos. Entonces, eso es el desafío, y por eso
la campaña pueda, ¿no? La campaña pueda con distintos contenidos que lo que buscamos es visibilizar la accesibilidad en el entorno digital desde tantos ángulos, no solo desde el diseño web, sino desde el diseño de los contenidos y desde la comunicación. Por eso los propios contenidos que se generan desde la campaña, y ahora Sol les va a compartir la información de la web, donde están muchos contenidos ya generados por la campaña. El gran desafío también ha sido pensar esos contenidos en los que visibilizamos y hablamos de accesibilidad, pensarlos accesibles para la diversidad de públicos a los que se debe garantizar acceso con esta dimensión de la accesibilidad. Sería bueno, Sol, que compartas esa información. Sí, acá, si quieren, incluso pensando en estos contenidos, justamente, digamos, compartir por un lado la información de la campaña, de poder acceder a todos los contenidos, pero justamente tenemos para compartirles un video donde justamente hablamos y mostramos, y con el desafío de ese video hacerlo accesible para todos los públicos, justamente de qué es la accesibilidad web. Así que Sol, no sé si querés compartir el video y despedirnos desde aquí, esperando dejar, aunque sea sembrada la semillita de pensar y de hablar de accesibilidad. Gracias, Pablo. Bueno, acá en la pantalla pueden ver la web que para acceder de la campaña PUEDA y también de la investigación que desarrolló la ADC junto con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad de Quilmes, que habla sobre el estado y la situación de la accesibilidad web en Argentina, Chile y Uruguay. Esta página es accesibilidad-medio-digital.adc.org.ar, o también pueden encontrar el material en las redes sociales de la Asociación por los Derechos Civiles, que es @adcderechos. Y bueno, voy a dejar de compartir esto para compartirles este video final para ya dar cierre, en donde... un segundito, que se me perdió. En donde, bueno, en este video que explica, bueno, qué es la accesibilidad digital. Así que en unos minutitos va a estar empezando. Perdón que se me... ¿Se compartió sin audio el video? Sí, ah, se salió sin audio, pero es una forma de ver justamente cómo la accesibilidad es necesaria. Yo me lo perdí, pero muchos lo vieron. Así que bueno. Fue sin audio, nada. Pues se pudo leer la descripción debajo, uh-huh, que me parece que es interesante, y también se pudo observar a la intérprete en lengua de señas en el costado inferior derecho de la pantalla. Y de esa forma justamente garantizar las distintas formas de acceso por distintos canales, porque quien tiene acceso desde el audio lo puede escuchar, quien no lo está escuchando, no solo por una cuestión de discapacidad, sino por una cuestión situacional, como por ejemplo pasó aquí, el no poder compartir el audio a través de una plataforma digital. Igualmente, justamente, la idea del video y la idea de todos los contenidos debe ser esta: tener más de una vía de acceso y de esa manera garantizar la mayor diversidad de públicos. Así que dejamos esta
idea dando vueltas y ojalá podamos cada vez ser más quienes vamos trabajando e impulsando la accesibilidad. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias.